A la comisión directiva del Club Atlético Trebolense, le damos una formal bienvenida a esta nueva celebración de los 115 años de la institución, de la fundación de nuestra institución. Quiero agradecer a todos los presentes, a los funcionarios públicos, a los socios, a los deportistas, a los trabajadores del Club Trebolense y de Mutual CAT y público en general. Gracias por acompañarnos en un aniversario más. Cuando empezamos a hablar de la temática que le íbamos a dar a la fiesta de este año, se venían dando un par de situaciones dentro de la institución que coincidíamos en hacer algo relacionado a la historia de nuestro club, ya que consideramos que 115 años no es un número menor. Hablar de la historia de Trebolense sería ponerme en una situación muy extensa y seguramente me olvidaría de mucha gente. Pero sí, hay gente que ha hecho muchísimo por este club, del cual queremos que sepan de nuestro agradecimiento y que sepan que seguimos trabajando bajo los mismos valores que nos han supido transmitir. No puedo dejar de mencionar que hubo tres personas que nos han dejado este año, nos han dejado un legado muy grande en la institución y ya no están más entre nosotros, que son Eduardo Corte, Roberto Maurino y Constante de Petris. En el caso de Roberto, fue una persona que ha plasmado la historia del club durante los primeros 100 años en el libro del Centenario. Quiero rendir homenajes a ellos. Hablar del presente de Trebolense es decirles que el club está muy bien, pese a las situaciones sociales, económicas que está atravesando el país, siempre tratamos de estar a la altura de las circunstancias para que los chicos, todos quien quiera practicar un deporte y una actividad, sea parte de esta institución. Es así que hoy contamos con 1.500 deportistas y 4.500 socios donde pueden elegir hacer una actividad desde sus primeros pasos en el jardín hasta una actividad formativa en cualquier de las 26 disciplinas que tenemos para ofrecer y también actividades para adultos. Soñamos con un futuro, con seguir trabajando, seguir estando a la altura de las circunstancias para seguir apostando al crecimiento de nuestra institución. Un fuerte agradecimiento al Consejo Directivo por todo el trabajo, el esfuerzo que se viene haciendo. Y bueno, solo me resta desearles que disfruten mucho de este nuevo aniversario. Muchas gracias.